que la razón era para que estos espacios deportivos luzcan una nueva imagen, más moderna, segura, pero sobre todo acondicionada para cada disciplina deportiva. Entonces creo que todos coincidimos en esta noche que valió la pena haberse ausentado largos meses de sus campos y estar de regreso esta noche para disfrutar de ellos. Es cierto que para un deportista sus campos son muy importantes y reclaman que sus gobiernos también lo sean, y con justa razón. Pero a veces, frente a esta necesidad, hay otras también tan importantes, pero además urgentes, como abrir una nueva calle, como llevar agua potable a las colonias, energía eléctrica a cada comunidad. Y la pregunta es, ¿a quién atender primero por el gobierno? Mi respuesta para su presidente Gabriel Carvalho es apoyar a todos, a ambos, en el justo momento cuando se necesita. Yo sabía que no podía concluir mis 3 años de gobierno y no haber intentado una y otra vez llevar el proyecto de los campos de esta avenida Santiago Pacheco Cruz a todas las reuniones de planeación de obras y ponerlas como prioridad hasta lograr incluirlas en las listas de ejecución. Llevar el proyecto de los campos de esta avenida Santiago Pacheco Cruz a todas las reuniones de planeación de obras y ponerlas como prioridad hasta lograr incluirlas en las listas de ejecución. Lo emocionante es que conforme fueron pasando las semanas y los meses, vimos cómo estos campos fueron tomando forma y todos, los vecinos, los deportistas, nosotros, sus autoridades, fuimos contando los días para poder estrenarlos. La espera ha terminado y es momento de regresar a jugar fútbol, de jugar voleibol, básquetbol, de darle vida a este lugar donde todos los días unos vienen a soltar el estrés, otros vienen a perfeccionar sus técnicas, otros buscan de sus sueños, otros vienen a apoyar a sus equipos, y todos, por una u otra razón, recurren a estos campos. Mi agradecimiento por igual a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la SEDATU, la dependencia que dispuso de 3.6 millones de pesos para modernizar también este campo de fútbol, que significó su rescate desde su creación en 1988, cuando abrió por primera vez. Lo que continúa es que ustedes, amigos deportistas, que todos les demos el correcto uso a estos lugares, que nadie permita su destrucción, que si bien son recursos públicos y son para uso común, nadie tiene permitido atacar lo que es de todos los cabelloportenses. Eso significa que todos tenemos el mismo compromiso: cuidar que sus paredes continúen intactas, que nadie las raye, que no destruyan el pasto. Más bien, quien quiera hacer algo, que plante más árboles en este lugar, que pongan la basura en los lugares que están dispuestos, eviten que la violencia haga acto de presencia, que promuevan las buenas prácticas del juego limpio. Si todos contribuimos con la parte que nos toca, no solo tendremos lugares dignos y bien conservados para practicar el deporte, también tendremos grandes deportistas y mejores ciudadanos. Por eso, el presidente municipal Gabriel Carvalho Tadeo giró instrucciones precisas a la Dirección de Obras Públicas, que me honro en dirigir,
para realizar una serie de levantamientos físicos tendientes a ejecutar estudios y proyectos, así como los presupuestos necesarios para la rehabilitación del campo de fútbol 7 de la Alameda del Niño, la cancha de fútbol rápido de la Avenida Santiago Pacheco y la cancha de fútbol rápido de la Colonia Cecilio Chi. Son los sendos proyectos ejecutivos ya elaborados. El presidente municipal se dio a la tarea de buscar las fuentes de financiamiento para la atención de estos espacios emblemáticos del deporte y con una inversión de 7.305.790 pesos en el que la SEDATU, a través del ramo 15 correspondiente al programa de rescate de espacios públicos, aportó el 50% y a su vez el honorable ayuntamiento con recursos propios aportó el otro 50%.